webinario de esta mañana está centrado en el paradigma de espiritualidad emocionalmente sana. Los que ya han tenido oportunidad de profundizar en lo que es la iniciativa para toda la iglesia de espiritualidad emocionalmente sana que hemos desarrollado por varios años en Latinoamérica, ya llevamos más de 400 iglesias que lo han implementado. Seguramente siempre se preguntan si es que han leído el libro o es que han hecho la campaña. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cómo logramos nosotros implementar en nuestra iglesia una cultura duradera que sea espiritualmente saludable y emocionalmente también? Pues justamente el tema de hoy es introducir un poderoso recurso que estamos usando ahora justamente para fomentar esa cultura. Este recurso se puede hacer o usar en armonía con la campaña o a posterior de esta. Pero esencialmente es un modelo para grupos pequeños de líderes, centrado en líderes. Luego se puede extender a la iglesia, pero es importante entender que siempre que nosotros queramos implementar algo en la iglesia, debe estar primero centrado en el liderazgo. A veces en la iglesia igualamos a las ovejas con el liderazgo y no entendemos que el liderazgo es justamente los ministros que, como dice Efesios, Dios nos ha dado para equipar a los santos. Es decir, en otras palabras, nosotros equipamos a los líderes para que ellos ministren al pueblo. Y si ellos no están bien equipados, nuestra carga, la carga sobre nuestros hombros va a ser enorme. Es lo que le pasó a Moisés hasta que apareció su suegro, Yetro, y le ayudó a poder escoger hombres sabios y trabajar en grupos de 10, grupos de 100 y grupos de 1000. Así es que hoy vamos a aprender a usar ese modelo y vamos a conocer el trasfondo de por qué se desarrolló este recurso dentro del paradigma EES. Primero que todo, tenemos que reconocer que hay un problema global en la iglesia cristiana. El problema global es un profundo problema. En el principio, cuando el Señor Jesús estableció la primera iglesia a través del grupo de discípulos que le seguía y con los cuales pasó 40 días en la tierra tras su resurrección, cuando Él los comisiona, Él les dice a ellos que tienen que enseñar, que tienen que hacer discípulos. La palabra discípulos es una palabra que nosotros a veces aplicamos más en términos informativos. Más información tienes, más discípulo eres. En realidad, esos modelos informativos son modelos totalmente obsoletos por la forma en que el ser humano aprende más efectivamente. Pero discípulo realmente nos remonta a algo más importante. En el contexto hebreo, el discípulo era el que tenía un maestro. En otras palabras, en el modelo de oficios y aprendices, donde Jesús aprendió a ser carpintero primeramente, es de donde se toma la figura del discípulo. Entonces, realmente lo que nosotros hemos sido llamados es a ser aprendices de Jesús, es decir, personas que cada día deben parecerse más al maestro. Ese es el sentido del discipulado, ser cada día más como el maestro, ser cada día más como Jesús, desde una posición de que continuamente, como creyente, yo estoy aprendiendo y aplicando lo que aprendo. Tenemos un problema global que es un profundo problema, y es el problema del discipulado. Ustedes están viendo ahora el último estudio desarrollado por Barna. Barna es una de las organizaciones de investigación cristiana más famosas del mundo. Hay muchos textos de Barna sobre liderazgo en español, por si tienen gusto buscarlo. Pero la mayor parte de los estudios comprenden comportamiento de los cristianos y actitudes en el mundo contemporáneo. Básicamente, el estado del discipulado desarrollado por la organización Barna, lo que señala son cosas realmente graves. Por ejemplo, solo el 1% de los líderes de las iglesias dicen que las iglesias están haciendo un buen trabajo discipulando a los nuevos y jóvenes creyentes. Solo el 1%, de acuerdo con el último estudio desarrollado por Barna. Y esto tiene una altísima credibilidad y debe ser una llamada de alarma para todos. En segundo lugar, la participación en las actividades de discipulado es débil, tan baja como un 20% de la membresía. En otras palabras, si somos pastores y tenemos una iglesia chica, digamos 100 personas, que es el modelo más pequeño de iglesia que existe universalmente, porque son modelos unipastorales, un solo pastor para 100 creyentes. Eso significa que de cada 100 personas que Dios nos ha puesto o nos ha permitido traer a su reino,
No todos son miembros, lo sabemos, ¿verdad? Pero de ese porcentaje, 20% son. Normalmente en las iglesias, los miembros no pasan del 20%. Son los mismos que sirven. Hay una relación 80-20 en el modelo típico de iglesia. Eso quiere decir que el 80% de la gente recibe los beneficios por el servicio de 20 personas que sí están comprometidas. Y esto también se refleja en los diezmos, en las ofrendas y en otras áreas del quehacer típico de la iglesia local. Entonces, tenemos un problema acá, que la mayor parte de nuestra membresía no está siendo discipulada debidamente. Y eso inhibe a las personas de participar, desarrollar sus dones, activar su ministerio y poder cumplir su propósito en este mundo. El tercer descubrimiento fue este. Las dos barreras más significativas en el discipulado para no servir, para no crecer, para no aprender, son las ocupaciones diarias de la vida y la falta de compromiso. En otras palabras, el estar continuamente ocupado en lo que hacemos para comer o para vivir o para sobrevivir, incide directamente en mi nivel de compromiso. Yo con frecuencia, cuando doy seminarios o doy charlas o visito iglesias, me enfrento a este problema. Aún los líderes que están en posiciones altas tienen serios problemas de compromiso y de disciplina para llegar y aprender y prepararse. A veces las iglesias hacen enormes esfuerzos, pero no son correspondidos. ¿Por qué? Porque hay barreras significativas en la vida de los creyentes que les impiden a ellos discernir qué es lo realmente importante. Quiero desarrollar ahora dos temas críticos del discipulado que derivan de esta investigación de Barna y que también son parte del trabajo de mi amigo y mentor, el Dr. Peter Scalzero, quien ha trabajado ya por cerca de 15 años en el desarrollo de este paradigma. El primero es que la madurez emocional y la madurez espiritual son inseparables. Cuando yo me criaba y me formaba en la iglesia, a mí me tocó criarme en una iglesia carismática, pentecostal, profética. Tenía un cóctel explosivo. Ahí éramos totalmente chiflados. Si el mundo decía que estábamos locos, estábamos locos. Ese fue el lugar donde me tocó a mí desarrollarme como pastor por 11 años. Y tratar de apoyar la iglesia para que la iglesia ganara salud. Porque la iglesia tenía mucha presencia de Dios, pero era una iglesia profundamente enferma. Y el problema era esencialmente este. Separábamos este principio. Decíamos que uno podía ser maduro espiritualmente y que no era importante ser maduro emocionalmente. Entonces podíamos tener dones, podíamos tener llamado, conocer nuestro propósito, ser muy efectivos ministerialmente, pero en nuestras relaciones humanas, un desastre. En nuestras relaciones sociales, otro desastre. En nuestras relaciones familiares, mejor ni les describo. En nuestras relaciones con gente difícil, totalmente en negación. Entonces, habíamos disociado e incluso justificado teológicamente esta separación. Desde el púlpito se predicaban cosas como las emociones no son importantes o las emociones hay que hacerlas a un lado porque son un estorbo al camino espiritual o las emociones nunca van a sanar. Por lo tanto, no se ocupe de ellas. El resultado, una iglesia enferma, una iglesia fragmentada, continuamente en crisis, con cismas y con todo tipo de problemas. No es posible ser maduro espiritualmente mientras somos emocionalmente inmaduros. En otras palabras, si usted es emocionalmente inmaduro y está en el estadio de adolescencia, aunque usted sepa mucho del Señor, usted va a cometer muchos errores en el trato al pueblo de Dios, en la pesca evangelística y en el propio manejo de su hogar y sus necesidades como ser humano y siervo de Dios. No es posible separar esta dicotomía. Si usted lo hace, no solamente tiene la mitad del fruto, sino que tiene la mayoría de los problemas. Tenemos que aprender que este principio es crucial para poder nosotros avanzar en este proceso. Le doy la bienvenida a Alicia Chacón y a Jesús, que están con nosotros esta mañana. Estamos avanzando en el proceso de introducción del paradigma de espiritualidad emocionalmente sana, en la etapa que corresponde a cómo crear una cultura emocional y espiritualmente sana. Bienvenidos. Ahorita les damos la oportunidad de que participen y hagan sus preguntas. El segundo principio o tema crítico del discipulado es este. Queremos llevar a la gente a tener una espiritualidad contemplativa. Verán, es muy fácil ser cristiano en la iglesia. Es muy fácil orar en la iglesia.
Es muy fácil interceder, servir, escuchar al Señor. Todo es muy fácil en la iglesia. Pero cuando nosotros salimos de la iglesia, ¿qué ocurre? Cuando salimos de estar en el cuerpo, ¿qué pasa? Ahí se mide realmente nuestro grado de transformación. Yo tenía una práctica un poco tal vez equivocada, y era pararme frente a los megatemplos en mi país y observar cómo salía la gente cuando terminaba el culto. Yo quería ver si la gente salía de esa mega iglesia transformada o no. Bastaba sentarse sobre la acera enfrente para ver que no había ninguna diferencia en el salvajismo de los conductores normales y los conductores que salían de la iglesia. Todos atropellándose para salir, nadie dando espacio a nadie y ninguna sonrisa en ninguna cara. ¿Qué es exactamente lo que el mundo piensa cuando nos ve salir de la iglesia y seguimos igual que como entramos? No hay cambios visibles, no hay una actitud compasiva hacia el prójimo, no hay alegría en el corazón, no hay paz. ¿Qué pasó allá adentro? Realmente no mejoramos. Mucha gente me decía, si para eso es, si eso es cristiano, dice, mejor me quedo donde estoy, porque para estar peor no me interesa. Y esa percepción es una percepción permanente. La Biblia habla continuamente de que hay una nube de testigos que nos rodea. Entonces hay que tener mucho cuidado en el concepto. Espiritualidad contemplativa no significa subirnos al monte y quedarnos en trance. No. Lo que significa es que todos necesitamos en nuestra vida íntima tiempo y prácticas espirituales, bíblicas, que nos permitan a nosotros conectarnos íntima y personalmente con Dios. En otras palabras, que podamos conocer a Dios y que Dios nos pueda conocer a nosotros. ¿Qué es que Dios no nos conoce? Claro que sí. Pero cuando Dios te llama por nombre, es porque tú tienes intimidad, tú tienes coinonía con Él. Entonces, llevar una espiritualidad contemplativa es una meta fundamental. Aprender a desarrollar las prácticas de la iglesia, como por ejemplo el silencio, la oración, la meditación en la palabra, la lectura de la palabra, pero íntima, privada, uno a uno con Dios. Aprender a estar quietos para saber que Él es Dios. El Shabbat, el día de reposo. Todas esas son prácticas espirituales bíblicas que nosotros a veces hacemos a un lado, únicamente para vivir lo que llamamos la iglesia congregacional o el espíritu de la asamblea en la iglesia el fin de semana. Pero el resto de la semana, Dios no es parte de nuestra vida. No tenemos una práctica de espiritualidad contemplativa. Ese segundo principio es crítico. Esto es una vida que le ayuda a usted a cultivar su propia relación personal con Jesucristo y a no vivir dependiendo de la espiritualidad de gente como usted, como yo y como otros. Seguimos a Cristo, no a personas. Y esto solo ocurre si hay espiritualidad contemplativa. Voy a ilustrar esto con la cruz y un círculo de valores virtuosos que rodean el fenómeno o el milagro de la cruz. Primero que todo, entendamos que cuando Jesús extiende sus brazos al mundo, clavado en esa cruz, es un acto de amor, es un acto de sacrificio, es un acto de darse a los demás. Jesús abre sus brazos al mundo y muere por todos, no solamente por los que le siguen, sino por los que no le conocen, también por los que le repudian. Jesús muere por todos, dice la Escritura, y resucita por todos. Así es que en la primera línea que quiero que observen, en esta horizontal, tenemos nosotros el concepto de salud emocional. La salud emocional es cuando damos sacrificialmente amor a las demás personas, aunque no se dejen amar, aunque no quieran recibir amor. Es cuando somos capaces de perdonar, de remontar nuestros resentimientos, de amar extravagantemente como lo hace Dios continuamente en nosotros. Ahora, la vertical es la espiritualidad contemplativa. Esta es mi relación vertical con Dios. Esa es mi relación uno a uno con Dios. Esta espiritualidad contemplativa se desarrolla a través de prácticas espirituales. La cristiandad ha desarrollado disciplinas espirituales extraordinarias. Hay una que no practicamos mucho, pero que a mí me gusta en lo particular. La iglesia la ha practicado por más de 1500 años. Me refiero específicamente a lo que en latín llamaban la lectio divina. La lectio divina era practicada en comunidades cristianas que habían escapado de Roma cuando se secularizó o se romanizó la iglesia, siglo III después de Cristo. Y huyeron y crearon comunidades. Y en esas comunidades
aprendieron ellos, por ejemplo, a leer un verso de la palabra, a meditar en el verso una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, y ponerlo en práctica. El poder realmente de esta disciplina no es solamente leer, meditar, memorizar, sino poner en práctica. Es más peligroso un cristiano que conoce y vive lo que lee y medita que aquel que dice que ha leído muchas veces la Biblia o cualquier otro texto. Entonces, la espiritualidad contemplativa es esa relación uno con Dios. Ahora, ¿qué implica eso desde el punto de vista de impacto en nuestra vida? Esa es la cruz, Cristo y amor a los demás. Esencialmente requiere de nosotros ciertos ajustes, cosas que no nos vienen naturalmente y que solo a través de disciplinas espirituales podemos adquirir siendo intencionales y tomando conciencia. Primero, amar bien a Dios. ¿Es Dios la primera persona en tu agenda cada semana? ¿Es Dios el primero en tus pensamientos? ¿Es Dios con quien primero hablas cuando te levantas o te acuestas? ¿Ves a Dios en todas las cosas? ¿Eres capaz de entender que todo lo que Dios toca es limpio y que todo lo que Él toca es sagrado? Puedes amar a Dios bien. Ahora, el segundo concepto. Si amas bien a Dios y recibes a través de ello el amor de Dios, la paz de Dios, el perdón de Dios, entonces deberías ser capaz de ministrarlo a otros. Y es donde viene el segundo concepto en el arco. Amar bien a otros. Amar bien a los demás. Amarlos como Dios los ama. Ahora, durante toda la situación con mi padre y el funeral y todo, había un verso que venía a mi espacio devocional temprano y era sobre cómo tratar a la gente anciana, a la gente con canas. Decía, cuando trates a una persona mayor, trátala como a tu padre. Y cuando trates a un hombre joven, trátalo como tu hermano. O a una mujer joven, trátala como tu hermana. Es decir, siempre teniendo los mejores intereses en favor de ellos. Siempre con el amor y la comprensión que puedes tener por un pariente cercano. Es el tipo de amor bien a los demás, generoso y extravagante, que Dios quiere. Ahora, estos dos elementos, amar a Dios vertical, amar bien a otros horizontal, no funciona sin el elemento de base. Y el elemento de base es aprender a amarse a uno mismo. Y no hablo del amor egoísta, vanidoso, no hablo del amor para complacerme o tener serias indulgencias conmigo mismo. No, no. Se refiere al concepto que aparece en Romanos, donde hablando de Moisés, se habla de aprender a tener una sobria evaluación de sí mismo. Nada que nos coloque en un nivel de soberbia o en un nivel de inferioridad. Cuando hacemos una sobria autoevaluación de nosotros, podemos amarnos, podemos reconocer las cosas buenas que Dios ha hecho en nosotros. Eso nos da seguridad, eso nos permite caminar en esta vida de una manera firme, con amor, con seguridad. Nuestra seguridad no depende de lo que tenemos, nuestra seguridad no depende de lo que nos dan, y ni siquiera depende de lo que los demás digan. Todo eso puede tener un impacto, una influencia, pero tiene que ser limitada, porque mi conciencia es, yo me amo bien a mí mismo porque Dios me ama y Dios mora en mí. Entonces, este no es un amor que me haga soberbio, todo lo contrario. Pero tampoco es un amor que me vuelva enfermamente, codependiente o, como decía un amigo mío, con espíritu de alfombra para que todo le pasen por encima. No, señores. Hemos sido llamados a vivir con dignidad. Y eso parte de aprender a amar bien a Dios, amar bien a los demás, pero el requisito es aprender a amarse a uno mismo. Este esquema es crucial para entender el modelo de discipulado del cual estamos ahondando esta mañana. Me voy a detener porque he introducido ya prácticamente 10 conceptos y es importante que estas cosas queden claras y se respondan las dudas. Así es que, por favor, con toda libertad, Alicia, Luis, se nos cayó la llamada de nuestra hermana de Perú, pero ahorita se conecta. Jesús, adelante con sus preguntas y continuamos.
Hola. Adelante, Luis. Sí, Juan Carlos. Gracias por darme este tiempito para expresarme. Recordando un poquito esa parte que en la introducción usted citaba, ¿no? De los criterios que a modo de prejuicio han estado flotando en el contexto de lo que es la iglesia, de esa dicotomía de espiritualidad y emociones. Y yo tengo que confesar algo, que cuando me llegó a mi mano el libro de Espiritualidad Emocionalmente Sana, lo primero que hubo en mí fue una actitud de rechazo, porque no asociaba bien el asunto de espiritualidad y emociones, porque en mi opinión era manejando de que si yo estoy bien espiritualmente, de ley mis emociones tienen que estar buenas. Entonces, el libro, lo confieso, lo puse a un lado por un momento, pero cuando ya comencé a incursionar en el aprendizaje y Dios ha traído el entendimiento, yo digo, esto es una gran realidad, porque sí hemos estado viviendo esa dicotomía de una espiritualidad solamente enfocada en lo contemplativo, pero muy alejado de nuestra realidad interna, como son nuestros sentimientos y nuestras emociones. Pero cuando yo leo todo el libro y capto el testimonio del pastor Peter, me confronta, y usted no sabe cómo fue eso, como una especie de un trazo bien fuerte en mi alma, en mi corazón, porque refleja y reflejaba la realidad en que yo estaba viviendo, tanto ministerialmente y en la relación conyugal y la vida de familia. Confundimos muchas veces, ¿no? Una espiritualidad tan por los cielos y descuidamos esa parte de nuestra vida, de las emociones. Yo dije, finalmente esto es cierto. Me he encontrado también ministerialmente en la misma experiencia como en algún momento Job lo dijo. Estaba hablando lo que yo no entendía. Pero llegó un nuevo tiempo y yo he oído, gracias a Dios, cómo Dios ha usado el ministerio del pastor Escacedo y su ministerio, mi hermano, como un canal para yo escuchar esto, que ya dos veces hemos estado en la congregación con la campaña y sigo orando que Dios dé sabiduría para ver cómo seguir trabajando en esta cultura de mantener a la iglesia por esa ruta. Y yo doy gracias a Dios por todo lo que estoy aprendiendo. Muchas gracias, más bien, Luis. Es definitivamente un cambio de paradigma. Hay gente que dice que el pensamiento o el aprendizaje tiene un enfoque evolutivo. Uno va agregando piezas a su aprendizaje y llega a ser quien es. En la práctica no es así. El conocimiento no se da por evolución. El conocimiento se da por revolución. Cuando un paradigma o una manera de pensar o hacer las cosas termina, es decir, ya no resuelve, ya no crea preguntas, ya no produce más, lo que hace es que el nuevo paradigma lo sustituye drásticamente. No lo sustituye como tomo esto y dejo aquello, no, lo elimina. Es decir, cuando nosotros empezamos a entrar a este nuevo paradigma, lo que antes nosotros creíamos en términos de rituales, liturgia y tradiciones cristianas, tradiciones de hombres, deja de funcionar. ¿Por qué? Porque eso nos confronta y la confrontación produce un cambio radical. Es lo mismo que pasó con Jesús. Jesús no vino a agregar, no vino tampoco a negar lo anterior, porque él mismo lo dice, pero vino a hacer una revolución en espíritu. No vino a establecer una nueva religión, sino una nueva relación. Y eso rompió todo el esquema de los religiosos, de judíos como los saduceos y los fariseos. Produjo una confrontación tan seria que él fue crucificado. Cuando nosotros vemos el conocimiento en nuestro desarrollo personal y como líderes, tenemos que reconocer que siempre son rompimientos. Nunca es que lo que aprendimos antes nos sirve ahora. He escuchado gente que me dice, es que yo quiero un poquito de esto, un poquito de eso. Y le digo, usted no va a tener nada al final porque no va a hacer nada. O sea, usted tiene que tomar decisiones radicales. Si usted no se siente cómodo de hacerlas, no las tome. Pero tampoco diga que las cosas son de esta manera únicamente, porque Dios le ha dado la oportunidad de cambiar y usted ha decidido que no. Yo no veo la vida cristiana como una vida de comodidad, ni como una vida en que estamos continuamente siendo cuidados como bebés o amamantados, como decía Pablo, sino que hemos sido retados a cambiar. Pablo dice, crezcan, y crecer es duro, y crecer es cambio, y crecer requiere pasos firmes y radicales. Gracias por compartir, Luis. Bendiciones. Tengo al pastor Jesús Valencia, quien está en Chile, pero Jesús no logra sacar el sonido. Jesús, si tú tienes preguntas, yo quiero invitarte a que aproveches el chat. Nosotros tenemos un chat aquí interno
en el cual tú puedes escribir en cualquier momento, meter tus preguntas o lo que corresponda. Nada más en tu menú tienes que buscarlo e ingresar lo que tú quieras decirnos a nosotros. Por ejemplo, yo le voy a mandar ahora un mensaje a todos diciéndoles que Dios les bendiga para que tú puedas visualizar el chat y puedas utilizarlo para escribir. Tengo a Alicia Chacón. Alicia, ¿tienes algún comentario, alguna pregunta? ¿Puedes abrir tu micrófono y mostrarnos tu rostro? Alicia, ¿me escuchas? Alicia. Ok. Espero que nos esté escuchando porque no me dice absolutamente nada. Vamos a continuar entonces. Tenemos entonces claramente diseñado un esquema en el cual nosotros podemos, perdón, ahora a ver si es Alicia. Sí, escucho. Perfecto, Alicia, muchas gracias. Creo que no tienes imagen, pero si tienes preguntas, las puedes escribir acá sin ningún problema. ¿Ok? Bienvenida. Muy bien, vamos a avanzar ahora en términos de que este esquema nos da una orientación. Vamos a revisar lo que es el discipulado tradicional, hablando de rompimientos, y lo que es el discipulado que se propone a través de espiritualidad emocionalmente sana. Primero que todo, en el modelo tradicional, uno conoce a Jesús. Alguien lo introduce a Cristo, escucha una prédica, el Espíritu Santo usa algo para que conozcas, y luego procedes a hacerte parte de una iglesia. Generalmente, si alguien te invita, rara vez las personas llegan solas a una iglesia, a menos que alguien no los haya orientado o no los haya invitado. Por eso es tan importante entender el concepto de cómo la gente conoce a Jesús. Siempre hay alguien a quien le agradecemos que no lo haya presentado. Somos embajadores, al fin y al cabo. Entonces, conoce a Jesús, asiste a la iglesia y luego empieza a conectarse, a servir y a ofrendar o diezmar o dar de alguna manera su tiempo, sus talentos para el servicio de la iglesia. Y eso produce eventualmente un impacto en él, su familia, sus vecinos, sus compañeros de trabajo. Este es el modelo tradicional que todos nosotros conocimos cuando vinimos a Cristo. Ahora, hay un modelo que llamamos modelo transformativo, que se basa en el paradigma de espiritualidad saludable. En este, si conoces a Jesús, alguien te lo presenta, alguien te habla de él, escuchas un testimonio, o alguien sencillamente se siente y te escucha, y tú te ganas el derecho de poderle compartir que hay esperanza. Esta persona asiste a la iglesia, pero en lugar de saltar directamente al servicio, en lugar de empezar a hacer cosas en la iglesia, vamos a hacerle comprender en primer lugar que la vida del cristiano nuevo, recién nacido o veterano, es como un témpano. Aquí nosotros vemos el témpano, solo 10% aflora arriba en la superficie, pero el resto, el 90%, está bajo la línea de flotación. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Que lo que la gente conoce de nosotros es solamente este 10%. Lo que nosotros llamamos el escenario público, donde nosotros nos presentamos, donde hablamos con otras personas, donde interactuamos. En la iglesia dije anteriormente que es muy fácil parecer cristiano. Usted solamente aprende la rutina, el ritual, la liturgia, y usted rápidamente cree que es un cristiano. Además, la gente de afuera cree que usted es un cristiano. En un sentido estricto, decir amén, Dios le bendiga, hermano, gloria a Dios y aleluya, no lo hace cristiano usted. Tampoco lo hace cristiano entrar a una iglesia. Tampoco lo hace cristiano servir en una iglesia. Es más, ni siquiera dar lo hace cristiano. Ser cristiano es ser cada día más como Jesús. Esto es algo mucho más integral y demanda pasos más radicales. Significa morir a mí mismo cada día para parecerme más al Maestro. Y esto aquí arriba no ocurre. Ocurre aquí abajo. Aquí están nuestras emociones enfermas. Aquí están nuestro genoma, nuestros patrones destructivos y tóxicos, nuestras herencias. Aquí vienen nuestras situaciones irresueltas, nuestra falta de inteligencia emocional, nuestra falta de habilidades sociales, nuestros complejos, nuestras mentiras.
las cosas que realmente no queremos dejar, aunque vayamos a la iglesia. Entonces, cuando las personas asisten a la iglesia, lo primero que hacemos es introducirlas a un proceso, en este nuevo modelo, transformativo, en el cual les ayudamos a entender que la iglesia es un lugar seguro donde nosotros podemos compartir nuestras luchas. Déjenme explicar esto más profundamente. La mayor parte de las iglesias no son lugares seguros para compartir tus luchas. Voy a plantearlo en un sentido reciente. Hace unas 3 semanas, publiqué un blog sobre la pureza sexual en los líderes. Tuve una estampida de usuarios que eran suscriptores porque no aceptaron lo que escribí en el artículo. En el artículo sosteníamos con estadísticas de medios cristianos, ni siquiera seculares, que más del 60% de los cristianos consumen pornografía. Hombres. Y cerca del 40% de las mujeres. Por supuesto, mucha gente se enojó conmigo por publicar ese blog. Otra gente, los menos, me pidieron el artículo para trabajar con pastores que están efectivamente en esa situación. Pero, ¿qué dura es la verdad cuando tratamos de ver debajo de la línea de flotación del iceberg? Negar la realidad no cambia la realidad. Tapar el sol con un dedo no impide que este alumbre y queme. Lo que nos hace libre es la verdad. Pero, ¿puedo yo, si soy pastor, confesar esto a mi gente sin que me crucifiquen? En el proceso de coaching en el cual estoy certificado, tengo varios pastores que luchan con la pornografía. No tienen a nadie en su país que los pueda atender porque no pueden hablarle a nadie de su lucha. Porque aún las iglesias que ellos dirigen no son lugares seguros para compartir tus luchas. ¿Me están siguiendo? Si nuestras iglesias no son los lugares que Dios quiso que fueran, centros para que la gente se restaure, donde la gente pueda hablar con la verdad, sin mentiras, sin tapujos, sin máscaras, como dice Pablo sinceramente, que viene del griego ligado a las máscaras de teatro, sin máscaras es lo que está diciendo Pablo. Entonces nosotros tendríamos la oportunidad de revolucionar nuestro país. Por 4 años dirigí un ministerio que se llamaba Celebremos la Recuperación y fui su pastor. Para ser miembro de ese ministerio, usted tenía que confesar sus pecados. Y tuvimos guerra del resto de la iglesia, que no aceptaba que hubiera cristianos que lucharan con el alcoholismo, la adicción sexual, el juego, las deudas y otras cosas como la ira. Entonces, hay que recordar que si nuestra iglesia no es un lugar seguro, nuestra iglesia nunca va a ser sana, espiritual, ni emocionalmente. Entonces, aquí tenemos un gran cambio en el paradigma de discipulado. Y es reconocer esto, crear una iglesia donde es seguro hablar de nuestras luchas, pero también donde no solamente hablamos de nuestras luchas, sino que tenemos el soporte para combatirlas, para cambiar, para ser transformados. ¿Ok? Este no es el salón de belleza donde la gente llega y cuenta sus historias y nadie cambia. No, no, no. Esto no es simplemente proyectar toda la porquería que hay en mí para que yo la cargue. No. Esto seriamente es entrar a evaluar mi vida, hablar con la verdad y empezar a recibir apoyo. ¿Qué ocurre cuando nosotros logramos hacer realmente una transformación integral y tenemos cristianos que caminan firmemente hacia su madurez espiritual y emocionalmente del mundo? Afecta, impacta al mundo, cambia el mundo. Eso sí cambia el mundo, porque no es lo que yo digo, es lo que yo soy. Tengo un cambio absoluto en todo lo que yo soy. Perdón. Alicia, claro, Alicia, adelante, por favor. Te escuchamos, Alicia. Alicia, no te estamos escuchando. Si gustas, puedes escribir tu pregunta en el chat. Escríbela acá. Parece que no tenemos sonido tuyo.
Ok. Bueno, mientras Alicia nos envía su pregunta, es un cambio de modelo transformativo. Ahora, esto no es la sanidad interior que hemos estado acostumbrados en muchas iglesias cristianas. Es un proceso diferente. En la sanidad interior, nosotros vamos a consejería, alguien que tiene cierto nivel de experticia nos comparte cómo podemos combatir los pecados y situaciones irresueltas en nuestra vida, pero de ninguna manera nos transforma. Nadie se cambia a través de un consejo. La verdad es esa. Nadie cambia a través del consejo de otros. Se sabe que es profundamente inefectivo transmitir información a menos que la gente la ponga en acción. Así es que hay un cambio radical en la forma de enfocar esto. No es consejería espiritual o emocional o psicológica. Este es un proceso intencional de cambio en que se empodera al creyente con las herramientas que necesita y el soporte que necesita para poder cambiar. Es un modelo mucho más parecido al coaching que yo trabajo. Muy bien, estamos entonces en un proceso transformativo. Nosotros a veces nos olvidamos de que somos meramente barro y de que ese barro necesita ser modelado para poder convertirse en la pieza perfecta, en la obra maestra que Dios siempre ha esperado que seamos. Pero al principio se ve hosco, se ve sucio, se ve mal. Y muchos no les gusta pasar por esa situación. Hay quienes nos hemos avergonzado de ser expuestos, de poder confesar nuestras faltas. Yo he tenido la oportunidad de hacerlo en frente de la iglesia. Y eso sí ha resultado en cosas terribles. Sin embargo, me he convencido de que es la mejor forma de enfrentar las cosas. ¿Para qué vamos a mentir? Si estamos luchando y estamos buscando ayuda y estamos cambiando, estamos en la ruta correcta. Y no hay nada vergonzoso sobre hacer eso. No hay nada vergonzoso sobre que Dios nos quiebre, nos vuelva a hacer barro para poder modelarnos y convertirnos en esa cerámica, en esa pieza preciosa que Él va a utilizar. ¿Saben? A Dios no le importa si tu vida es como un vaso que está quebrado. A Dios no le importa si es grande o pequeño, bello o feo. A Dios lo que le interesa es que esté limpio. Y la madurez espiritual y emocional va vinculada directamente a esa limpieza, a ese proceso de descubrimiento que ocurre solamente en iglesias que intencionalmente se mueven a ser lugares seguros para los que creen y participan en ella. Alicia, no sé si ya funciona tu sonido, pero si tienes una pregunta, es ahora. Alicia. ¿Me escuchas, Alicia? Bueno, ok. Está luchando todavía con el sonido, pero bueno. Vamos a avanzar acá. Entonces, veamos el proceso transformativo. ¿Qué es exactamente lo que ocurre en el centro donde nosotros tenemos el iceberg? Nosotros tenemos dos recursos esenciales. Uno, que ya salió, que nosotros lo distribuimos en exclusiva para Latinoamérica, al mismo costo que si usted lo comprara en Estados Unidos. Porque hemos hecho un arreglo con la editorial HarperCollins para que ese material esté al costo igual que ellos lo venden saliendo de la fábrica, como dicen allá en Michigan. Entonces, básicamente, usamos un curso que se llama Curso ES, que está diseñado para grupos pequeños, pero no el grupo pequeño que ocurre en casas, sino que una vez por semana en la iglesia, nosotros desarrollamos el currículum bajo la guía del pastor general, mientras el pastor empieza a levantar a alguien con autoridad de liderazgo y ministerio para que se haga cargo de estos procesos. Entonces, trabajamos los grupos pequeños en mesas de 8 dentro de la propia iglesia. Esto permite que la iglesia sea un lugar seguro, crea una cultura alrededor de ello, pero permite al mismo tiempo la intimidad dentro de cada uno de los grupos. Entonces, tenemos el curso ES y el curso de relaciones. El curso de relaciones sale el próximo año. De hecho, ahora les vamos a dar la calendarización de este material. Pero el primer material con el que usted ya puede empezar y que dura cerca de 2 meses, está listo. Entonces, este curso ES es el que nos permite incidir y actuar sobre la vida de las personas. Ustedes tienen acá parte del material nuevo que estamos distribuyendo. Ustedes conocen la campaña para la iglesia, esta es la nueva versión, pero este incluye el curso. Cuando usted compra su kit de campaña, incluye de una vez el material del curso, que puede usted desarrollar después de hacer la campaña.
Ahora, el curso también se vende independientemente. Tiene su propio folleto, sus materiales audiovisuales y todo absolutamente. Ahora, veamos cuál es el núcleo de este curso y cómo nos puede a nosotros ayudar. Primero que todo, el propósito siempre de la espiritualidad emocionalmente sana es que Cristo sea el centro de nuestra vida. Sí, todo nos tiene que llevar a Jesús. Y tengo que aprender a desarrollar intencionalmente mi vida para que Él ocupe el primer lugar de mi agenda. Hace unos años yo le decía a los pastores que siempre agendaran tiempo con Dios. Y me decían, ¿pero cómo se le ocurre? Si ya de por sí nosotros como pastores tenemos tiempo con Dios todo el día. Y le dije, no es cierto. No es cierto. Porque usted lo que le da a Dios siempre son las migajas. Y usted le da las migajas cuando Jesús no es el primero en su agenda. ¿Cuál es su primera cita? En la mañana, en la tarde y en la noche. ¿Es usted capaz de poner por lo menos 10, 15 minutos en la mañana, 10, 15 minutos en la tarde y 10, 15 minutos en la noche solo para estar con Dios y practicar las disciplinas espirituales que han revolucionado a nuestra iglesia en casi 2000 años de historia? Primero que todo, disciplina del silencio. Aprender a estar callados para que el maestro hable. Aprender a estar en silencio y a callar no solamente nuestra voz, que eso es fácil, sino nuestros pensamientos, aquellos que nos distraen, la olla de frijoles o arroz que está calentándose, el asunto de la iglesia que no se ha resuelto, el conflicto con la pareja de líderes tal, el problema económico para pagar el local este fin de semana. Hay tantas cosas que a nosotros nos distraen. Hay tantas cosas que nos impiden realmente tener intimidad con Dios. Entonces, lo crítico acá es aprender a practicar una de las disciplinas más antiguas de la iglesia, que es el silencio. Por cierto, para aquellos que piensen que es una práctica católica, les tengo una noticia. Históricamente, tuvimos la misma iglesia por 1000 años. ¿Aló? Fuimos la misma iglesia por 1000 años. Y cuando había diferencias en iglesias, se hacían los concilios. Y los obispos de las distintas iglesias originales se reunían, oraban y resolvían sus diferencias. Todo hasta que el Papa de Roma se independizó y estableció su propia línea. Pero por 1000 años la iglesia practicó todas las disciplinas que le voy a compartir ahora. Y podemos rescatar de esa tradición tan rica y poderosa para poder crear nuestra propia vida espiritual enfocada en Jesús. Primero que todo, el silencio. Practicar el silencio es algo tan sencillo que empieza por estar a solas con Él, en un lugar sin interrupciones, con nuestro teléfono apagado, donde por lo menos empecemos con 1 minuto o 2 minutos. Ponga el reloj para que en 2 minutos se encienda, pero no esté viendo el reloj a ver cuándo se acaba el tiempo. Y nada más esté en silencio ahí delante de Él. Al principio usted va a decir, como me ha pasado a mí y a muchos, pero no escuché nada. ¿Y hace cuánto que no te callas para que Dios realmente hable? Porque nuestra forma de estar con Dios es siempre hablarle, pedirle. 99% de las peticiones de los cristianos son económicas o por salud. ¿No sería maravilloso volver a escuchar a Dios? ¿No sería maravilloso volver a conocerlo, que nos conozca por nombre? Eso solo ocurre en el silencio. Estad quietos, que en realidad es estar en silencio delante de Dios, para que Él sea Dios. La segunda práctica es la soledad. Es lo que ocurre cuando nos retiramos. Cuando tomamos media mañana, un día o 3 días y nos vamos a un retiro. Y solamente llevamos una libreta y nuestra Biblia. Por supuesto, un lapicero. No vamos a consultarle nuestros planes, como conozco tantos pastores. Me voy a retirar para que el Señor apruebe nuestro plan de trabajo para el próximo año. Le digo, usted es un estúpido. Yo no soy muy cariñoso con los pastores cuando son estúpidos. O sea, por favor, si vamos a reunirnos con Dios, Él sabe que es lo mejor para nosotros. Yo no voy a consultarle mis planes. Yo voy a que Él me diga sus planes para mi vida. Al fin y al cabo, yo soy meramente un administrador. Él es el dueño de la iglesia. ¿No sería bueno reunirme con el presidente de la compañía y decirle, Señor, aquí estoy, traigo todas las anotaciones y dime qué quieres hacer? Y tengo tiempo para hacerlo, porque esto es crítico para mi vida y la iglesia.
soledad. La soledad no que ocurre porque nos abandonan o por depresión. La soledad que elegimos tener, igual que Jesús se apartaba a solas para estar con su Padre. Luego, el concepto de la disciplina de estar unido en amor con Dios. Volver a recuperar el deleite. En la doctrina cristiana, con frecuencia se es negligente sobre el concepto de tener deleite. Nosotros no nos damos el lujo, pensamos que ser cristiano es tener cara de amargado o haber sido bautizado en vinagre, si tenemos una actitud rarísima. O sea, nosotros deberíamos ser la gente más alegre de la tierra, la gente más contenta, que la gente diga, pero ¿por qué esta gente siempre está contenta? Porque Dios mora en nuestro corazón, porque tenemos unión en amor con Él. Porque Jesús es el amor. Cuando tenemos relación con Él y encontramos deleite en Él, podemos transmitir eso a otras personas. Pero yo necesito subir al monte y bajar leña para poder llevar este fuego a otras personas. La otra, que es realmente una competencia vital como pastores y líderes, pero que también tiene que ver con esto, es aprender a escuchar. Silencio, escuchar. Silencio, escuchar. Callar completamente. El concepto que se usaba en la vieja iglesia era estar presente. Cuando trabajo con papás que tienen problemas con los hijos, yo siempre les pregunto, ¿cuán presente está usted en la vida de sus hijos y su esposa? Me dice, no entiendo. Yo proveo, yo los saludo, yo salgo con ellos. Le digo, sí, pero usted no está presente. O sea, presente es ahí, sin juzgar, sin criticar, aprendiendo a escuchar con las dos orejitas que Dios le dio. Cuando hay silencio, podemos escuchar. Cuando hay soledad, podemos practicar su presencia. Cuando hay unión en amor, tenemos espiritualidad de primera mano. ¿Saben por qué? Porque esta es real. Porque no nos la da nadie más. Porque no es un televangelista en algún canal cristiano al que estamos siguiendo. No, es directamente Jesús uno a uno. A veces nos convertimos a Cristo, pero seguimos actuando como católicos. Todo es a través del sacerdote. Todo es a través de los santos. Todo es a través de las imágenes. ¿Y Cristo? Cristo. Uno a uno. Él es accesible. Porque Él mora en nosotros. Él está en nuestro corazón. Y luego, el concepto más fascinante de todos es aprender a crear ritmos en nuestra vida. Los ritmos son básicamente aprender a entender que Dios no tiene prisa. Si usted lee todo el Nuevo Testamento, usted no ve a Jesús nunca corriendo de un lado a otro. Nunca lo ve corriendo. Es más, ni siquiera va en burro, excepto cuando entra a Jerusalén. Siempre camina. Vean cuando muere Lázaro. ¿Qué es lo que ocurre cuando muere Lázaro? ¿Recuerdan? Le avisan a Jesús que estaba en Betania. Estaba como a 2 días. Ok. Jesús pudo haber dejado todo botado e irse inmediatamente a resucitar a Lázaro. Pero no hace eso. ¿Qué es lo que hace? Dice, esto es para que Dios se glorifique. Y se espera 2 días para ir a Betania. Por supuesto que Marta se enoja con él y María también. Pero el punto aquí interesante de la historia es, ¿por qué Jesús no tenía ninguna prisa? Uno, estaba siguiendo el plan de Dios. Dos, su vida tenía propósito. Tres, estaba totalmente enfocado. Cuatro, él sabía que él no era dueño de nada. Dios era el dueño de todo, su Padre. Así es que en ese momento, cuando usted no se siente dueño, usted no trata de controlar a nadie ni controlar nada. Usted se deja llevar, usted es ese río que fluye sin ningún estorbo. Crear ritmos en mi vida es aprender a estructurar mi tiempo de tal manera que Dios sea la prioridad. Que yo pueda realmente invertir tiempo a solas con Él. Tiempo en unión de amor, tiempo en silencio. Que yo pueda realmente intencionalmente abrir espacios en mi agenda para que Él sea mi prioridad. Que cuando hay una crisis no salte yo a resolver los problemas como buen macho alfa, sino que yo pueda sinceramente pedirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer aquí? Sin sobre espiritualizar, porque hay pastores que dicen que oran por todo, pero no hacen nada. No, aquí es sencillamente, si estoy en comunión con Dios, pedir su guianza,
y usar lo que Él nos ha dado y nos ha enseñado. Entonces, los ritmos son espacios que nosotros estructuramos para que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida y que nos permitan organizar nuestra vida alrededor de ello. El curso enseña varias maneras de poder hacer esto mediante disciplinas espirituales históricamente válidas y bíblicas. ¿Tenemos alguna pregunta antes de continuar? Hermano Juan Carlos, si puedo añadir algo a modo de un testimonio breve. Ya en dos ocasiones hemos cumplido con la iniciativa de la campaña Espiritualidad Emocionalmente Sana en la congregación. Y como el llamado es ponerse uno en primera fila en el sentido de vivenciarlo y entendiendo de que una enseñanza como esta tiene que convertirse en un plan y en una propuesta sin duda de vida espiritual. Algo que confrontó también hace mucho mi vida y nuestra vida de hogar también, es cuando en el libro El Pastor Escasero habla sobre la regla de vida y dentro de uno de esos hábitos tal cosa como sacar el día del descanso, del reposo. Y me llamó la atención algo, que en su libro él habla de los monasterios de los monjes trapenses, donde sin duda significó una experiencia para él ir por varios lugares en el mundo, sin duda, y de ahí deducir ciertos aprendizajes. Entonces fue para mí como un foco que se me prendió en mi mente y en mi corazón, porque a unos 15 minutos de donde yo vivo y nosotros vivimos, hay un monasterio de monjas trapenses. Así que me arriesgué de poder ir a tocar las puertas de ese monasterio para tener un tiempo semanalmente o cada 15 días, porque es un lugar donde tiene mucha, mucha demanda, y es nuestro escape con nuestra esposa, es nuestro escape con los líderes de la iglesia, y ya vamos por un proceso de involucramiento con la congregación. Entendiendo esta parte de lo que usted está acabando de explicarnos, de que si vamos por esas disciplinas de la soledad y del silencio, a más de ese encuentro con Dios, increíblemente tan terapéutico para nuestro cuerpo en el sentido de salud, de la misma forma, que realmente un día de retiro como lo solemos hacer, de silencio, de soledad y de escuchar a Dios, el tiempo es verdaderamente muy corto. Y repito, gracias a Dios, hermano, por esta enseñanza, porque yo sé que aún vienen cosas mayores, y por eso estoy tan emocionado de escucharle, hermano, y tengo esta disponibilidad de que todo esto que recibimos, transferirlo a la congregación mientras Dios nos dé la vida, porque yo sé que hay bendiciones mayores. Luis, cómo me encanta que hayas podido romper la religiosidad. Yo, en lo personal, soy cristiano, confeso con convicción, pero a veces he tenido que ir a servicios católicos. Ahora, recientemente, mi padre era católico, mariano. Pero yo no tengo ningún problema en entrar a un templo católico. Es decir, yo llevo a Cristo en mi corazón. Y donde quiera que yo vaya, Él está conmigo. Me explico. Dios no es sobre religión y no es sobre liturgia. Es sobre relación. Y dar pasos en la dirección de aprender es fundamental para el cristiano. Por error y por muchas razones de persecución, la iglesia cristiana ha marcado una línea muy extraña de enemistad con el mundo católico. Y ellos también lo han hecho con nosotros. Y lo siguen haciendo. Pero yo tengo maravillosos amigos y amigas que son de la Renovación Católica y escuchan los mismos cantos que yo escucho en mi iglesia. Y cantan las mismas cosas. Y confiesan y me dicen, tú sabes, nosotros somos tradición de hombres. Pero hemos entendido que Jesús está en nuestro corazón. Y no me tengo que cambiar de religión para tener una relación con Jesús. ¡Wow! Y yo digo, ¿cuánto nos falta por aprender? Y esto no es ecumenismo. Y esto no es que no seamos igual. Somos diferentes. Pero Dios está accesible. Murió por todos y no solamente por nosotros. Gracias por compartir, Luis. De veras, muy poderoso. Y gracias a los demás por seguirnos. Vamos a profundizar en el curso de Espiritualidad Emocionalmente Sana. Ahora, lo que aparece en su pantalla es el famoso iceberg. Como ven, la masa crítica está bajo el agua. Es lo que nadie ve. Es lo que solamente se descubre de tres maneras. ¿Me permiten decirle cuáles son? El estrés.
Cuando hay estrés, aflora lo que está abajo. Cuando hay crisis en nuestra vida, crisis, estoy hablando de lo que Pete llama a veces eventos terremotos, una pérdida, digamos, en el caso mío, mi padre, una pérdida de trabajo, que cambia la vida económica de una familia y los expone a todo tipo de situaciones. O literalmente un desastre climático, físico, terremoto. O sea, hay una serie de circunstancias en nuestra vida que lo que hacen es abrir una válvula y dejar salir todo esto que hay ahí oculto, bueno y malo, en nuestro corazón. Pero si nosotros no hemos dado pasos para ser sanos, eso puede barrer con todo. Puede destruir nuestro matrimonio, nuestra integridad. Puede dañar a las personas que están alrededor nuestro. ¿Por qué? Porque esto es una bomba de tiempo. Y generalmente se activa en esos momentos de fisura en nuestro carácter y en nuestras situaciones personales. Voy a profundizar brevemente con ustedes. ¿Qué es exactamente lo que incluye el curso EES? Primero, algunos conceptos que ya ustedes han conocido si han leído el libro de Espiritualidad Emocionalmente Sana o si han hecho la campaña de Espiritualidad Emocionalmente Sana. Primero, también, perdón, porque se me olvidaba que hay un recurso buenísimo que desarrollamos en español nosotros, todavía no está en Estados Unidos, nosotros fuimos los primeros en traducirlo, que son las habilidades emocionalmente sanas, que es la segunda etapa de la campaña. Y que realmente, si usted no lo ha hecho, le aconsejo que consiga ese recurso y lo haga porque va a revolucionar su matrimonio, su familia y su liderazgo. Muy bien, espiritualidad emocionalmente enferma en la primera, es donde se hace un diagnóstico de la salud de la iglesia y los problemas que eventualmente nosotros encontramos en ella. El segundo elemento es aprender a conocerse a sí mismo para conocer a Dios. Si es cierto, como nosotros declaramos, que el Espíritu Santo mora en nosotros y que el Espíritu Santo lleva a Jesús, redarguye nuestro corazón y trae consolación, si es cierto que Jesús partió y nos dejó al Paracletos, al Espíritu Santo en nosotros, entonces, ¿quién mora en nosotros? Jesús. Porque el Espíritu Santo no es la tercera persona, como dicen ciertas doctrinas, es Dios. Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu. Así que si el Espíritu Santo está en mí, ¿quién está en mí? Está Dios, está Jesús. Nada más para veces que nosotros repetimos doctrinas que no son nuestras y las asimilamos. Entonces, cuando yo me conozco a mí mismo, ¿a quién estoy conociendo? Estoy conociendo a Dios que mora en mí. Estoy invirtiendo tiempo para cultivar mi relación con el Espíritu Santo. No es un paso egoísta. Es un paso de autoconocimiento, de autoevaluación, que todo cristiano necesita hacer periódicamente. En tercer lugar, a veces hay que mirar hacia atrás para poder avanzar. Y hay una serie de herramientas poderosas en este capítulo, en esta fase, como el genoma, en el cual nosotros describimos hasta 4 generaciones atrás nuestros parientes para empezar a encontrar los temas que se trasladan de una generación a otra, los eventos terremotos que pasan de una generación a otra, los patrones tóxicos y destructivos que pasan de una generación a otra. Mientras nosotros no tomemos conciencia del paquete que hemos heredado a lo largo de distintas generaciones, nosotros no vamos a poder luchar, no vamos a poder hacer nada. Gente dice, yo no sé por qué hago lo que hago. Deténgase, retroceda. Observe su pasado, construye ese árbol genealógico. Dígame de dónde viene esto y aquello, porque todo tiene un origen. Cuando uno lee Deuteronomio en el Viejo Testamento, se encuentra a menudo cómo Dios bendice hasta cierto número de generaciones, pero maldice hasta más generaciones. Cuando nuestros padres han pecado, cuando nuestros padres han estado lejos de Dios, cuando nuestros ancestros han hecho cosas detestables a los ojos de Dios, ¿quién cree que viene después a recibir eso? Mírese en el espejo, usted y yo. Ahora, tenemos la autoridad en Cristo de no pagar por eso si nosotros renunciamos, pero nuestra tarea es identificar para renunciar específicamente. No podemos ser cristianos que le digan, Señor, ya tú sabes, haz lo que tienes que hacer. Eso es irresponsable. Eso es vagabundería espiritual. Yo tengo la obligación de autoexaminarme, de conocerme, de saber de dónde vengo, quién es mi familia. ¿Quiénes son mis ancestros? Para entregarle a Dios específicamente y trabajar en todas esas cosas que trascienden en todo lo que hago, a veces sin saber de dónde vienen.
Entonces, retroceder para poder avanzar es un elemento crítico. El cuarto es aprender a cruzar el muro. Esta es una metáfora maravillosa y tiene que ver con el hecho de que a menudo nosotros estamos estancados en nuestro crecimiento espiritual. Y estamos estancados porque hay una especie de muro, literal, que no nos atrevemos a cruzar. Tememos que nos vamos a lastimar, que nos vamos a matar si damos los pasos de fe que hay que dar. Lo que no entendemos es que del otro lado del muro está Jesús esperándonos, con los brazos abiertos, esperando que crucemos esos muros que nos detienen, mentales, emocionales, situaciones de inmadurez, pecado, etc. Él está esperando que crucemos ese muro para crecer, para romper las barreras que nos impiden crecer. Y podemos crecer si rompemos los muros, si nos atravesamos. Y aquí es donde viene esta metáfora maravillosa del cuarto componente del curso ES. El quinto es aprender a vivir y procesar el dolor y la pérdida. Vean, cuando uno pierde a alguien que ama, que ha sido significativo en su vida como un padre, uno realmente puede sentirse perdido, puede sentirse huérfano de repente, porque eso es lo que pasa cuando muere tu padre, te vuelves huérfano. Pero tienes dos opciones, puedes hundirte en la pena, puedes deprimirte. Por cierto, no estoy diciendo que no llore. No estoy diciendo que no le duela y no estoy diciendo que no lo sufra. Por Dios, lo más saludable es llorar, lo más saludable es sentir el dolor y expresar el dolor. Para eso Dios nos dio también emociones. No me refiero a negar eso. Lo que me refiero es a darle oportunidad a Dios de que use eso para hacernos crecer. No nacimos ni vivimos en un lecho de rosas. En todo caso, si hubiera un lecho de rosas, de seguro que habría espinas. Lo que necesitamos es aprender con madurez a procesar el dolor y a superar la pérdida. No negándola, sino enfrentándola. Y este capítulo es específicamente sobre cómo Dios usa el dolor y la pérdida para lograr que seamos esos hijos que Él anhela, esos siervos que Él quiere desarrollar con potencial. Después viene descubrir los ritmos, por supuesto la regla de la vida que Luis mencionaba hace un momento, que es una forma de estructurar nuestra vida, el devocional diario que históricamente se llamaba la oficina diaria, pero que ahora se está traduciendo como devocional diario y que no es simplemente leer palabra, es meditar en él. Podemos leer la palabra, podemos escribir un verso, podemos tomar notas, pero esencialmente es meditar, es aprender a rumiar la palabra. Literalmente la palabra meditar es rumiar, como las vacas, sí, exactamente, que tienen tres estómagos y procesan el pasto hasta que producen ese suero que nosotros llamamos leche. Hay que aprender a rumiar, hay que aprender a procesar una y otra vez para sacar esta verdad. Y por supuesto, aprender a incorporar en nuestra vida este ritmo de Dios, de trabajarás 6 días y descansarás el séptimo. En nuestras iglesias, yo sé que esto es revolucionario porque sería decirles que no vayan el domingo a la iglesia. Pero no me refiero a eso, no me refiero al concepto hebreo limitado solamente al viernes por la tarde y el sábado por la mañana, que es cuando ellos por el calendario lunar hacen el Shabbat. No, me refiero a algo más profundo, me refiero a que no hay una fecha exacta. Usted puede tener su Shabbat un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, porque no lo hacemos por religión. Lo que aprendemos es establecer un ritmo que funcione, que le permita a Dios tener soberanía sobre las cosas y nosotros renunciar al control de todo, sabiendo que el mundo puede continuar sin nosotros, porque el mundo lo gobierna Dios, no nosotros. El Shabbat es algo realmente poderoso y revolucionario y vamos a aprender a hacerlo a través del curso de ese. También vamos a aprender un concepto que es cómo aprender a crecer para ser un adulto emocionalmente maduro. Cómo abandonar nuestras pataletas, nuestras inmadureces, nuestras actitudes adolescentes. Vean, no hay iglesia que yo visite donde no me encuentre adolescentes cristianos a cargo de la iglesia. Cuando hablo de adolescentes me refiero a gente sumamente inmadura. Personas altamente controladoras, personas que no permiten a la gente crecer, que se comportan como los papás de otros, que temen la discusión, que niegan los problemas, que evaden los conflictos. Y están a cargo de las iglesias, se pueden imaginar cómo son las iglesias, ¿verdad?
tremendamente inmaduras porque son el reflejo del sacerdocio que hay sobre ellas. Tenemos que aprender a crecer. Dios nos está retando a crecer, a ser emocionalmente maduros. Nunca es tarde. Dios ha puesto los recursos para hacer esto. Y finalmente, en el proceso del curso, vamos al siguiente paso, que es desarrollar una regla de vida, que la metáfora que usamos es el famoso trellix, que se usa para los viñedos. Los que viven en países que tienen cultivos de uva, saben que la trellix lo que hace es recoger esta planta rastrera, que es la uva, y darle una dirección de crecimiento hacia arriba. Es exactamente igual. Si nosotros no ponemos un trellix, una regla de vida en nuestra vida, vamos a estar desparramados en distintos esfuerzos, siempre vanos, siempre poco duraderos. Pero con el trellix podemos organizar, con esta regla de vida, podemos organizar nuestra vida, darle orden siempre para crecer arriba y dar fruto. Por lo menos dos, siempre le digo a la gente, por lo menos deme dos frutos de Gálatas. No le estoy pidiendo los nueve, deme dos y ya le digo que usted va camino a la madurez. Dígame que tiene paz y bondad y le digo, Dios está haciendo algo en su vida. Pero me topo con que la gente tiene temor siquiera de citarme un fruto de Gálatas, que son frutos del Espíritu además. Pero en fin, este es el proceso para lograrlo. ¿Cómo se implementa? Bueno, es una estrategia de discipulado que se trabaja de la siguiente manera. Se forma un líder en la iglesia. Pues yo siempre recomiendo que el primer líder sea el pastor. Por lo menos al inicio, para que el pastor dé la guía, dé la visión, apoye, pero que él tenga desde el principio un segundo pastor o discípulo que vaya a asumir este programa. ¿Por qué? Porque los pastores, por su naturaleza y función, rara vez van a tener el tiempo para darle a esto el empuje que necesita. Entonces, por experiencia, nosotros le solicitamos al pastor que lo dirija al inicio, pero que tenga alguien a su lado que vaya compartiendo los deberes hasta que esté totalmente empoderado. ¿Para qué? Para que el pastor después nada más supervise. Y esta persona dirija el equipo que va a trabajar permanentemente esto como parte del discipulado. Si usted tiene un discipulado en su iglesia, que sea de logos, como un seminario teológico o algo así, téngalo. Pero por favor, asegúrese de que el primer insumo para sus líderes sea llevar el curso de ES. De nada le sirve tener gente docta que le pueda hacer una exegética del término amor en la Biblia, o que pueda preparar homiléticamente un gran sermón exposicional. Eso no sirve de nada si su corazón está enfermo. Eso no ministra nada si su vida no está emocional y espiritualmente sana y madura. Estamos ministrando enfermedad en la iglesia. Entonces, es crítico que en el nivel de liderazgo, estos sean los primeros que reciban el curso. Después, usted puede empezar a incluirlo como parte de la formación de la gente nueva. En las iglesias que trabajamos, hacemos lo siguiente, si le sirve la experiencia. En Ecuador no está desarrollado, pero en Colombia y en Perú sí. Y es el programa Alfa. El programa Alfa es gratuito. Es un discipulado para gente nueva. Todo el asesoramiento es gratuito. Y los materiales, realmente es un programa que Dios bendice. Si usted no tiene Alfa, puede entrar a la página web y ver quién es el contacto en su país para conseguir el entrenamiento. Alfa es el curso de introducción para la gente nueva, los primeros rudimentos para gente nueva. Pero una vez que llevan Alfa, que es corto, usted los lleva a llevar curso ES. Esa es la forma en que usted estructura un discipulado coherente. Si luego usted quiere profundizar en otras cosas, puede hacer habilidades emocionalmente sanas. Pero no duden en escribirme si tiene dudas sobre cómo armar su línea ministerial o su filosofía ministerial de discipulado. Pero siempre le recomiendo fuertemente Alfa. Si usted tiene el programa Clases de la Iglesia Saddleback, lo puede usar adaptado obviamente a la realidad de su iglesia. Yo generalmente se lo distribuyo también en mi página. Pero ponga Clases, ¿verdad? En lugar, después de Alfa. Alfa siempre es para los muy bebés espirituales. Luego ponga Clase y paralelamente a Clase ponga Espiritualidad Emocionalmente Sana. Porque Clases, para el que no lo sabe, trabaja membresía, trabaja compañerismo, estoy hablando de cada componente, trabaja ministerio y misiones. Es un proceso que no se hace en un año,
Hay gente que atropella esto. Es un proceso que dura 2 años, 2 niveles por año. Y paralelamente usted desarrolla espiritualidad emocionalmente sana. Esto es vital que todo el mundo, después de Alfa, lo lleve. ¿Ok? Va a ayudar mucho a la iglesia. Ahora bien, ¿cómo funciona? Bueno, primero necesitamos a la persona que capte la visión, en este caso es el pastor, y el discípulo, ojalá de líder ministerial, que pueda asumir y relevar al pastor prontamente. Luego viene la implementación del curso, que ya viene con sus folletería, sus videos y sus materiales de apoyo. Por cierto, está muy barato en la página. Si usted entra, va a ver que coste ridículo. Y una vez que este se complemente el primer año y lo empiecen a dar ya periódicamente, idealmente hágalo con grupos no mayores a 30 personas. Si es posible que sean grupos de 20, mejor. ¿Ok? Porque este curso toma 8 semanas aproximadamente y es mejor grupos que se puedan integrar fácilmente. 20 básicamente son como 5 grupos pequeños en una sala. Ahora les voy a mostrar una foto de cómo lo hace el pastor Pete en su iglesia. Y para el otro año vamos a estar distribuyendo el curso de relaciones. Curso de relaciones es como el segundo nivel después del curso de ESI. Ahorita usted no lo necesita, nada más quiero que sepa que ese curso viene. Y es para desarrollar todas las habilidades relacionales de compañerismo, de amistad, de servicio mutuo entre la iglesia. Y esto es esencialmente lo que produce impacto. Muy bien, si ustedes observan en la parte de abajo, tenemos varios recursos que van a apoyar estos procesos y complementarlos. Primero, está el libro Liderazgo Sano Emocionalmente, que es un maravilloso libro. Salió en febrero del año pasado. Yo normalmente a mis clientes en coaching les regalo una copia porque me parece que es un libro que deberían de estudiar y muchos de ellos lo usan para trabajar con sus equipos de liderazgo en el staff de pastores. El segundo libro que deberían de leer es Iglesia Sana Emocionalmente, que fue el primer libro que se publicó. Luego Mujer Sana Emocionalmente y luego La Iniciativa. En ese orden. Primero Liderazgo, luego Iglesia Sana y luego Mujer Sana. Cuando llegan a Iniciativa, ya entran al libro de Espiritualidad Emocionalmente Sana, que es una aplicación de todos estos principios. Y esto es interesante. El proceso de transformación tiene un acompañamiento con un material devocional que se llama Día a Día. Día a Día son 40 meditaciones que vienen organizadas como una oficina diaria. Verso a estudiar, una historia para meditar y un área de aplicación, además de un área de recordación y memorización. Entonces, Día a Día es un folleto maravilloso, un libro chico que nosotros distribuimos y que acompaña a cada, en la parte individual, a cada participante en el curso EES. Básicamente, entonces, son 2 cursos. Cuando Relaciones esté listo, vamos a tener un webinario el otro año solamente sobre el curso de Relaciones. Ahorita nos enfocamos en este, que es el que está disponible, y cuando usted completa este proceso, tenga la seguridad de que vamos a tener listo el segundo recurso para que usted pueda trabajarlo en su iglesia y dar continuidad a este proceso. Esta es una forma en que lo hace Pide en su iglesia, que se llama Iglesia Nueva Vida en Queens. Si usted observa, él tiene en este caso cerca de 6 mesas. En cada mesa tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y hasta 10 personas por mesa. Cada uno de ellos trabajando con los recursos. El facilitador está adelante con ellos y se proyectan los materiales que hay. Aquí Pide está enseñando, pero en el caso de ustedes van a tenerlo en video para compartirlo y proyectarlo. Entonces, esta es la forma en que se hace una vez por semana y se desarrolla el discipulado de espiritualidad emocionalmente sana. Si tienen una visión más grande de todo el grupo, bueno, tienen que entender que esta es una iglesia de 2.000 personas, así es que claro que tiene que ser un poco más grande. En su iglesia posiblemente sean 6 mesas, 5 mesas, pero sí trate de mantener el concepto del grupo pequeño para trabajar con ellos. Aquí están, por ejemplo, viendo lo que se llama lectura de temperatura comunal, que es una de las habilidades emocionalmente sanas. En resumen, muchas de las cosas que hemos aprendido, el taller del alfarero que dirige nuestro Señor Jesucristo, recibe nuestra vida allí y prácticamente lo que hace es quebrarnos. Si no lo hace en las circunstancias de la vida, lo va a hacer el Señor porque Él no va a permitir que su obra sea malograda por malas decisiones y por mala información.
Así es que lo primero es aprender a desarrollar ese barro, luego debidamente preparar el material, agregarle el agua que va a permitir esa dinámica en el torno para poder crear esa figura y esa persona maravillosa, esa obra maestra que es usted para Dios y que también para mí como hermano en Cristo también lo es. Tenemos un material que los que ya hicieron Espiritualidad Emocionalmente Sana la campaña les recomendamos fuertemente. Ahorita solamente nosotros lo tenemos en español porque no lo ha sacado todavía HarperCollins, pero si usted desea trabajar este material es un currículum directamente para grupos pequeños. Hay pastores que me dicen que les gustaría un paquete de sermones para hacerlo en campaña. Nosotros proveemos un paquete de sermones para hacer esta campaña de habilidades emocionalmente sanas. Entonces, nada más es cuestión de que usted nos diga. Y si usted quiere entrenamiento con su equipo, una vez adquirido el material, con gusto podemos hacer y sacar tiempo, un webinario, para trabajar con usted estos temas. ¿Qué es lo que incluye? Básicamente, el curso de relaciones ES, que es el próximo curso, incluye lectura de temperatura comunal, aclarar expectativas, dejar de leer la mente, genograma de su familia, explorar el témpano, escuchar encarnacionalmente y trepar la escalera. En otras palabras, para que les quede claro, el curso de relaciones está basado en el material de habilidades emocionalmente sanas. Entonces, si usted no desea esperar a recibir el curso que vamos a dar el otro año, este material le va a permitir trabajar. Entonces, nada más para que sepa que está disponible ya para que usted lo pueda hacer con su equipo, con su iglesia. Entonces, vamos trabajando en esta ruta, agradeciéndoles a todos su asistencia el día de hoy.